Pero ahora. Thank you.
No sentás y flexionás solo la pierna y lo estás haciendo. ¿Tienes esa contada y te Thank you.
O sea, viste cuando dice
y pagó por el total del descuento, tal porcentaje del valor nominal, etc. Bueno, eso sería el valor presente. O sea, porque eso ya incluye lo que son los gastos y lo que es la comisión. Entonces vos al sacar ese porcentaje, estás sacando el valor presente del documento que estás pagando. Después dice en el segundo punto, cuando dice pasar la... que te pide la... O sea, eso que vos haces es la tasa activa total. O sea, el descuento total que vos pagás. O sea, viste cuando dice y pagó por el documento tal porcentaje en efectivo, o en este caso que dice algo como que pagó el descuento en total de tal porcentaje, que incluye comisión y la verdad, eso significa que eso es el total que él paga, eso incluye la comisión y los gastos. O sea, que si vos a ese porcentaje lo multiplicás por el valor nominal, tenés el precio, ¿cómo es? El valor presente. ¿Entendés? Por eso la mina puso que la tasa de descuento que vos haces ahí es la tasa total activa. La tasa activa total. Y viste que en el segundo punto te dice expresar la tasa total activa en una J. Claro, porque vos la tenés en una tasa de descuento y la haces equivalencia una J30, como explicó ayer. Ese es el segundo punto. Y el tercero, vos ya tenés todos los datos, tenés la comisión, tenés el valor presente, tenés los gastos. Lo único que tenés que hacer es reemplazar en la primera fórmula que vimos, o sea, el tema, ¿no? En la primera fórmula que vimos el tema, que dice... Estoy filmando fútbol femenino y la chica está gritando porque metió el ruido. Vos ahí despejás la tasa activa y ya te la da todo. Thank you.
Thank you.
blanco. ¡Grande el lateral! Cada pelota picando. Voy a subir el lateral, voy a subir el lateral. Thank you.